Mamá, ¿cómo es tu nombre? Daniela Cabrera, soy mamá de Ángel Flores. Ángel Flores. Fue asesinado el 23 del 11 del 2003. ¿Por qué decís que Ángel fue asesinado? Porque lo encontraron tirado, apuñalado. Ese día me avisan a las 6 de la mañana. Me dirijo al hospital. Cuando no sabía qué le había pasado, me dijeron que había tenido un accidente. Cuando llego, nadie me respondía nada. Estuve una hora esperando. Llegan, el médico me dice que Ángel había sufrido una puñalada y que su cuerpo no había resistido a las heridas que tenía. Eran 5 puñaladas, 3 heridas fatales y 22 heridas en todo su cuerpo. En ese momento no caía. Como mamá, no sabía qué había pasado, cómo había sido. A Ángel lo mataron a 2 cuadras de mi casa. El que lo había matado, por a través de la investigación, ese día la jueza dio la orden. Había unos testigos que habían visto que había ido un chico corriendo. Entonces lo identifican como Jonathan Peñalosa, el autor del hecho. Le hacen el allanamiento a Jonathan a las 5 de la tarde cuando Ángel me lo entrega. Entonces entran a su vivienda, le encuentran ropa manchada con sangre y el responsable fue él. En el 2014 pide un juicio abreviado Jonathan Peñalosa y se marcha pidiendo, porque él ya había matado anteriormente, había estado en el penal por otro asesinato de Santos Leyes, que lo había matado de 3 puñaladas. Había matado de 3 puñaladas, se había ido a la casa y siguió el mismo patrón. Jonathan le habían dado 4 años y 8 meses, pero por buen comportamiento lo dejan salir a los 2 años y 8 meses, y a las 3 semanas de salir del penal mata a Ángel. Vuelve a repetir, vuelve a matar. En el primer caso le hicieron legítima defensa. Bueno, y yo hice marcha, pedí ante la justicia porque una persona que había matado anteriormente no tenía que tener un beneficio. A través de esta lucha que yo inicié cuando mi Ángel se fue de mi casa, cuando pasó todo esto, Ángel, para mí fue muy duro enfrentar la realidad que Ángel lo habían asesinado de esa forma. Pedí, luché para que no le dieron el juicio abreviado. Conseguí que no le dieran el juicio abreviado. El año pasado fui oral y público. En el juicio oral público, la Cámara 1, lo sentenció 5 años. En 5 años él sale de nuevo. En menos de 3 años mató a 2 seres humanos. Yo digo, ¿dónde están los poderes? Porque Jonathan Peñalosa 2 veces se defendió porque le dieron también legítima defensa en el caso de Ángel. Los testigos que atestiguaron habían estado en el penal con él. Uno de los testigos es primo de Ángel. Todos sabemos que los familiares directos no pueden testiguar. En el momento del juicio, fotos se perdieron de Ángel. Cuando yo decía en legítima defensa, cuando tenés 5 puñaladas, 22 heridas, ¿dónde está la legítima defensa? El cuchillo Peñalosa, en el momento que mató a mi hijo, se lo llevó. No lo encontraron. En ese momento, Lucían, cuando pelea con Ángel, los testigos dicen que nunca había visto que Peñalosa llevaba una campera y el cuchillo bajo la manga. Él, en el momento de huir en la escena que mata a Ángel, tira la campera. La campera no tiene ninguna, nada, él aparece en su casa cortado, después de 12 horas. Entonces la campera yo le pedí en el momento de juicio que mostraran esa campera y nunca la quisieron sacar. Las fotos de Ángel nunca aparecieron en juicio. No hicieron reconstrucción del hecho. Si usted me pregunta ahora en qué circunstancia murió Ángel, yo no lo sé. Ni nadie en ese momento de juicio, la Cámara 1, dio explicación cómo falleció Ángel. El médico forense dio los datos de las heridas del cuerpo. Tenía 22 heridas. Tenía cortadas las caras y los brazos. Yo me parece legítima defensa.
La cara y los brazos, la defensa era la de tu hijo. Siempre pedí la foto. Dicen que las fotos se perdieron. Cuando hice el juicio, terminé el juicio, yo estoy apelando en la Corte Suprema. Todos, en ese momento, cuando Ángel lo hieren a muerte, Ángel fue solo en la ambulancia. Nadie de los testigos que estuvieron fueron. Nadie, lo dejaron solo. Porque cuando Ángel lo agarran, le levantan la remera, Ángel estaba bañado en sangre, y un testigo me dice: doña, yo no me pude meter. No pude hacer nada, porque él tenía miedo de Jonathan. El psiquiátrico, el informe psicólogo de ellos en el juzgado dijeron que Peñalosa es una persona narcisista y que si vuelve a tener una situación así va a volver a matar. No lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces yo digo, una justicia, ¿qué esperamos? Que de acá 5 años salga de nuevo, va a matar. No lo digo yo por mamá, porque estoy enojada, o porque me mataron a mi hijo. Mató a otro hombre, de la misma forma. No lo digo yo, están los expedientes, los antecedentes de Jonathan. Yo digo, ¿cómo pueden darle 5 años teniendo otra muerte? En total, en menos de 3 años mató a 2 seres humanos. Hoy, como mamá, yo le digo a toda la sociedad, hoy me toca a mí llorar a mi hijo. Pero si Jonathan sale, va a matar otra vez. Y lamentablemente las mamás luchamos, mi hijo nadie me lo va a devolver. Mi hijo nadie me lo va a devolver, pero yo quiero que mi hijo tenga paz, que descanse, tenga justicia. Es lo único que yo pido. Es mucho pedir que los jueces hagan honor a su juramento, a defender a nosotros. Porque cuando pasa un hecho de estos casos, dicen, por algo fue, ¿qué andaba haciendo? No, hay un ser humano que nos mataron. Le quitaron el derecho a la vida, que es lo más importante. Ángel tenía 21 años, no tenía hijo, estudiaba. Yo digo, ¿cómo puede ser un ser humano quitarle la vida a otra y tener posibilidad o beneficio porque tenga buena conducta en un penal? De acá 3 años salga de permiso a la calle cuando ya tiene una experiencia. ¿Quién se va a hacer cargo de esta persona cuando salga? ¿Quién la cuidó? ¿Quién protegió a Ángel cuando él salió a la calle? ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio la libertad a Jonathan para que saliera después de 2 años y 8 meses? ¿Quién dejó a salir a este asesino? Porque mató 2 veces. Entonces yo digo, ¿quién lo va a controlar a Jonathan cuando salga de nuevo? No lo digo yo, es una persona que está enferma, que mató de la misma forma. Mi hijo lo mató con una puñalada al corazón. En el primer caso lo mató con una puñalada al corazón. Eso es defensa. Defensa. Cuando vos estás matando 2 personas de la misma forma. ¿Por qué no los ponemos en el lugar de Ángel, su derecho? ¿Por qué el derecho lo tiene él? O el derecho a los asesinos. Y el derecho de mi hijo y de todas las mamás que pierden a su hijo en estos hechos de violencia. Yo sé que Ángel nunca más me lo van a devolver, pero lo único que yo le pedí a los jueces, que hagan su honor y que haya una justicia digna para cada mamá y a cada ángel que se van al cielo. Porque nosotros, como yo siempre le digo a mis hijos, yo siempre le digo a mis hijos, que los hermanos de Ángel, creamos la justicia. Sé que se va a hacer justicia. Yo creía en la justicia porque pensé, mató una persona, mató otra, creo que tiene que ser la pena máxima. Creo que todo ser humano consciente, que si ya mató una vez, mató 2, no tiene cura, va a seguir matando. Entonces yo le decía a mi hijo que creamos la justicia y que esta vez Ángel iba a descansar en paz. En el juicio me mataron 2 veces. El día que mi hijo murió me mataron. Y el día que en el juicio me mató la sociedad, la justicia salió y me mató. La Cámara 1 me mató. Me mató de nuevo. Mató a mi hijo de nuevo. No le dio posibilidad de nada. Ni reconstrucción del hecho, nada. Porque si usted me pregunta cómo murió Ángel, yo no sé. Todo empezó por una gorra. Lo mataron por una gorra. Entonces digo, si la sociedad estamos así,
¿qué podemos esperar? Entran y salen, matan, entran y salen. Total, es una vida más. Y Ángel va a ser uno más en tanta estadística que hay en San Luis. En San Luis y en todos lados. Yo en mi lucha siempre fui una mamá luchadora. Defendí a mis hijos como leona. Pero un sistema de corrupción, impunidad, ¿cómo luchas? ¿Cómo puedes luchar? ¿O cómo le puedes decir a tu hijo que va a haber justicia y que Ángel va a descansar de paz? ¿Cómo? Si yo no lo logré.